tengamos nosotros. Estamos ya, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos a este seminario del Estado autonómico en tiempos de pandemia, la necesidad de la profundización federal. Queremos dar las gracias desde Madrid Federal a la Fundación Ortega Marañón por habernos cedido este maravilloso espacio de la biblioteca. Dar las gracias a Antonio Arroyo porque es el alma para haber conseguido juntar a tres personas tan importantes como Fabiola Mota, Sandra León y José Manuel Freire. Yo voy a presentar única y exclusivamente a la moderadora, que luego os hará un perfil de los dos ponentes. Fabiola Mota es profesora contratada doctora en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y con anterioridad fue profesora de Ciencia Política en la Universidad de Murcia. Ha participado en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados en convocatorias públicas competitivas. Tiene más de una veintena de publicaciones, incluyendo libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. No sigo contando todo su currículum porque podría estar más tiempo del que van a tener que utilizar los ponentes. Yo soy Juan Puche de la Bella Casa, soy vicepresidente de Madrid Federal, que como sabéis es una asociación que el fin que persigue es convencer a la ciudadanía de este país que en estos momentos es muy interesante convencer a los poderes públicos de que en España tenemos que dar un paso adelante y acabar de alguna manera con lo que son las comunidades autónomas, no acabar con ellas, sino dar el paso para convertir este país en un país federal en donde la solidaridad entre los territorios no sea lo que ahora está ocurriendo con cierta frecuencia de que cada comunidad autónoma viene al gobierno central a pedir que haya autonomía. Como dice Nicolás Sartorius, no podemos ser siempre un país cuasi federal, que son lo que en estos momentos las comunidades autónomas, que es un sistema que ha funcionado y que realmente ha sido en muchos aspectos muy positivo. En el tema de la gestión de la pandemia, hemos podido ver que ha habido muchas discrepancias entre las comunidades autónomas. Es verdad que el gobierno central ha conseguido reunir durante la pandemia a los presidentes de las comunidades autónomas, pero no siempre ha habido acuerdo y siempre ha habido algunas discrepancias de cierta importancia. La sanidad en este país está transferida. Sería interesante, y es posible que los ponentes nos aclaren, si es necesario modificar o crear una nueva ley general de sanidad como vía más adecuada para hacer efectivas las reformas que precisa el Servicio Nacional de Salud. Si fuera así, sería muy interesante confirmar si la nueva ley debiera tener una orientación federal. Nosotros consideramos que sí, es decir, nosotros consideramos que debemos ir federalizando determinados organismos públicos, como por ejemplo descentralizando determinados organismos que están muy centralizados en Madrid. No tiene sentido que en Madrid esté, creo, la Dirección General de Puertos, por ejemplo, no tiene sentido, Madrid no tiene puerto, pero todo esto hay que convencer a las diferentes autoridades autonómicas y no autonómicas. ¿Por qué? Porque cada vez que se quita un organismo de un territorio o de una comunidad autónoma, se monta el correspondiente pollo y entonces dice que por qué esto sí y aquellos no. Entendemos que con un Estado federal similar a lo que ocurre en Alemania, la solidaridad en el reparto del presupuesto, en Alemania en la Constitución se refleja expresamente, incluso hasta los presupuestos, el reparto, que sería muy conveniente que en España aprendiéramos y estuviéramos orientados en ese camino. Yo invito a todos los presentes, a los que nos están oyendo vía online, muchos son socios de Madrid Federal. Madrid Federal sabéis que es una asociación que pertenece a España Federal. En estos momentos hay constituidas, creo que ya la última ha sido Castilla-León. Entonces somos 12 en toda España y que forman parte de España Federal. España Federal es una asociación que preside Nicolás Sartorius y todas aquellas asociaciones federalistas que han sido constituidas en el territorio
pertenecen a Madrid Federal. Y yo invito, lógicamente, a todos los presentes, a los que nos están oyendo, y además a que se hagan socios de Madrid Federal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que podremos llegar a las instituciones públicas y podremos tener debates más amplios, con más difusión, cuando las personas que tienen el poder político nos descuelguen el teléfono cuando se les llame. Y para eso tiene que haber mucha gente asociada. Por ejemplo, Esquerra, federalistas de Esquerra, pues son creo cerca de 800 asociados. Federalistas de Esquerra, es verdad que llevan más tiempo que nosotros y que otras asociaciones, pero funcionan como un reloj. Y además tienen, les escuchan en la comunidad autónoma a la que pertenecen, tienen influencia en la difusión de las ideas federalistas, y nosotros necesitamos que en Madrid, la Madrid Federal, pues sea una asociación que cada vez crezca más, que sea más potente, para que podamos tener incluso más presupuesto para organizar actos como este seminario, que lógicamente es un seminario que nos va a aclarar muchos aspectos de lo que es la necesidad de la profundización federal en el Estado autonómico en tiempos de pandemia y sobre todo en lo que se refiere a toda la ley de sanidad. Y ya sin más, doy la palabra a Fabiola para que Fabiola nos presente a los ponentes y nos haga una pequeña semblanza de la. Muchas gracias. En primer lugar, pues bienvenida a todos los asistentes y gracias por la presentación. Debo decir que yo soy socia de Madrid Federal y es entre otros los motivos por los que estoy aquí. Es un placer ejercer de moderadora o maestra de ceremonias de esta mesa, de este debate con estos enormes expertos con los que contamos y que voy a presentar también de manera breve. Creo además que para cualquiera interesado en este tema son sobradamente conocidos, pero considero importante pues destacar algunos aspectos o líneas de su trayectoria profesional y académica. Comienzo con Sandra, por ejemplo, Sandra León, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, donde también actualmente es directora del Instituto de Investigación Mixto de la Carlos III con el Instituto de Ciencias Sociales Juan Marc. Anteriormente ha sido varios años también profesora de Ciencia Política en la Universidad de York, en Inglaterra, en Reino Unido. Entre universidad y universidad tuvo ocasión de asumir la dirección del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil en el Gobierno de España y bueno, pues es una reconocidísima experta en cuestiones y en temas de política autonómica y de federalismo fiscal. De hecho, me gustaría destacar que su tesis doctoral fue especialmente novedosa en el ámbito de la ciencia política en España, sobre la política económica de la descentralización fiscal y bueno, pues desde entonces, como digo, es una reconocida experta en esta materia. Y con respecto a Juan Manuel Freire, que estoy segura que también es conocida por todos, es profesor emérito en la actualidad del Departamento de Salud Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Me atrevo a decir que cuenta con una amplísima experiencia práctica y teórica en la gestión sanitaria. De hecho, ha ocupado varias posiciones, ¿no?, políticas de responsabilidad en esta materia. La más reciente ha sido portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional de Madrid en Sanidad, ¿no?, portavoz de Sanidad. En los años 90 fue consejero de Sanidad y Consumo en el Gobierno Vasco y anteriormente también tuvo experiencia como director general de Atención Primaria en la Junta de Andalucía. Por tanto, creo que no podemos contar con mayor especialista en esta cuestión de la gestión sanitaria desde la perspectiva territorial. Antes de cerrar la palabra, antes de que nos planteen el análisis y el debate sobre el Estado autonómico en tiempos de pandemia, este tema que nos convoca hoy, a modo de introducción me gustaría referirme a lo que entiendo que es la principal conclusión de un informe de la COE,
que publicó entre abril y junio de 2020, es decir, al principio, ¿no?, de reconocerse por la OMS el carácter de pandemia del COVID-19, y que llevaba por título El impacto territorial de la COVID-19, gestionar la crisis en todos los niveles de gobierno. Me parece especialmente interesante que en este informe se señala que no es el grado de centralización o descentralización lo que importa para el éxito de las medidas de respuesta a la crisis. De hecho, diferentes países, ¿no?, miembros de esta organización, respondieron, ¿no?, con diferentes medidas más o menos centralizadoras o descentralizadoras, con independencia de que fueran, ¿no?, estados más o menos descentralizados. Lo que importa, o lo importante, viene a decir este informe, es la eficacia de los mecanismos de coordinación establecidos, ¿no?, en cada uno de estos países. Y en concreto los mecanismos de coordinación dinámica, vertical y horizontal entre los diferentes niveles de gobierno. Y en particular, en el caso de España, destacan la adopción al inicio, estamos hablando al inicio, en los meses de abril al verano de 2020, de dos tipos de mecanismos, ¿no? La Comisión Interministerial para coordinar la acción del Gobierno Central y la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que servía de apoyo a la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. Posteriormente, otros informes, como el de uno publicado el año pasado por el Instituto de Estudios del Autogobierno de la Generalitat de Cataluña, sobre las relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico durante la pandemia, también destacaban el papel que ha jugado la Conferencia de Presidentes, ¿no?, que ha conocido pues una revitalización, ¿no?, a raíz de esta crisis. Y al mismo tiempo pues destacaban luces y sombras, ¿no?, de este mecanismo más político que institucional, al igual que de este otro mecanismo más institucional, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero me gustaría simplemente concluir con lo que sería la principal conclusión de este otro informe del IEA, que es que la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias en el ámbito de las relaciones intergubernamentales que caracterizan al Estado autonómico. Y bueno, creo que así, con estas breves ideas, puedo dar paso a los dos expertos que nos van a iluminar. Gracias. ¿Quieres empezar, Sandra? Sí. Venga, gracias. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola, por tus amables palabras, y muchísimas gracias a los presentes por haber acudido esta tarde, no tan especial, en esta atmósfera tan de Blade Runner, ¿no?, y un contexto geopolítico tan complicado. Agradezco mucho su presencia, y sobre todo agradezco a Madrid Federal, a Antonio Arroyo, la oportunidad de participar en este seminario, y la oportunidad también de que me acompañe, o acompañar yo a él, a José Manuel Freire, a quien admiro mucho y con quien no tenía ocasión de coincidir desde hacía muchos años, y es un placer poder reflexionar contigo esta tarde sobre estos asuntos que nos han nos ha ocupado tanto nuestro tiempo profesional como nuestro tiempo también de investigación. Así que muchísimas gracias, es un placer estar aquí, y además yo no soy socia de Madrid Federal, pero a partir de hoy me haré socia de Madrid Federal, y ese es mi compromiso de esta tarde. Bien, a mí me gustaría abordar el tema del Estado autonómico y la pandemia con dos preguntas generales, ¿no? Y alrededor de esas dos preguntas estructuraré mi presentación. Por un lado, hablaré de qué ha supuesto la pandemia para el Estado autonómico, qué debilidades y fortalezas ha manifestado el Estado autonómico durante la pandemia. Algunas las acaba de señalar Fabiola en su reflexión, de acuerdo con los informes, con algunos de los informes que se han publicado sobre la materia hasta ahora, y por supuesto tendrá un papel esencial los mecanismos de cooperación intergubernamental. Pero la segunda parte de mi intervención, que trataré que sea breve para poder dar paso a, no solamente a José Manuel, sino a la intervención del público, es si hablamos de profundización federal, porque hay algunos elementos que tras la pandemia podemos pensar
que requieren de profundización federal en nuestro sistema, ¿cuál es el contexto de opinión pública y el contexto político para esa profundización? Entonces hablaré de la evolución de la opinión pública sobre el Estado autonómico y también de la evolución de la competición política, muy en concreto de lo que puede suponer el auge de Vox durante este tiempo de pandemia. Bien, en primer lugar, ¿qué retos ha supuesto la pandemia para el Estado autonómico? Yo creo que no solamente para el Estado autonómico, yo creo que la pandemia ha supuesto un formidable reto de coordinación a nivel mundial. Yo creo que a nivel mundial claramente es el que más ha fracasado. A nivel europeo, creo que aquí se han producido avances importantes en la coordinación como respuesta a la pandemia, y en los países descentralizados como el nuestro, pues una coordinación necesaria intrapaís, donde los gobiernos no tenían asignados, en aquellos países donde los gobiernos subnacionales tenían asignados competencias sobre servicios sociales, salud pública o sanidad, como era el caso de España, ¿no? La verdad es que la respuesta de los países ha sido variada, como decía ahora Fabiola. En algunos casos, como el caso de España o el caso de Suiza, se han optado por, se optó en su momento por respuestas más centralizadoras. En otros casos, como en Alemania, se permitió un mayor espacio para, por lo menos en un primer momento, para los estados federales. Pero creo que la característica principal, más allá del elemento más o menos centralizador de la respuesta, es que se han producido tensiones intergubernamentales muy importantes en todos los países, ¿no? Lo que llamamos, ¿no?, en inglés, el intergovernmental bickering, ¿no?, la refriega intergubernamental entre los distintos niveles de gobierno. Pues desde Trump, ¿no?, que en su momento se presentó, ¿no?, reclamó poder total para la presidencia, contra lo que se rebelaron los gobernadores, la respuesta contraria en Brasil, con unos estados que se sentían totalmente desprovistos, desprotegidos de la protección federal, ¿no?, o incluso en el caso, en el contexto de Alemania, como Angela Merkel llamaba la atención a los estados diciendo, bueno, todos se tienen que hacer responsables en estos momentos de la gestión de la pandemia, llamando al orden, ¿no?, y a la corresponsabilidad en la gestión. Por lo tanto, en ese formidable reto de coordinación, las relaciones intergubernamentales han sufrido en todos los países y las respuestas han sido, como decías, muy heterogéneas. Yo creo que dentro de ese reto hay también un desafío, ¿no?, en la coordinación, que tenía que ver en su momento, sobre todo al principio, con qué equilibrio tenía que haber en la respuesta entre centralización y descentralización. Y la cuestión era la siguiente. Por un lado, cierta centralización era necesaria, porque la pandemia representaba un problema, la gestión de la pandemia, un problema de acción colectivo que conocemos en ciencia política clásico, y es que todos los gobiernos subnacionales tenían interés en disminuir el número de contagios, pero individualmente todos querían ajustar su respuesta, no a un nivel uniforme, sino ajustar su respuesta a las condiciones de su economía o la incidencia específica de la pandemia en su territorio. Por lo tanto, claro, si era una respuesta excesivamente descentralizada, se producían externalidades negativas y, por lo tanto, era necesario un elemento de coordinación, de centralización, para evitar que aumentara el riesgo colectivo. Por otro lado, teniendo en cuenta que en muchos casos el impacto era muy asimétrico entre territorios, el impacto de la pandemia, cierta descentralización era necesaria para que permitir efectivamente no imponer un nivel de ajuste ni excesivamente elevado ni excesivamente débil o superficial, para permitir ciertos ajustes en cada territorio. Y además había un beneficio también de esa descentralización, que tenía que ver, yo creo, con que permitía la experimentación en cada territorio, permitía llegar o conocer a través de esa experimentación, con las distintas respuestas, conocer de manera más rápida
qué respuestas estaban funcionando de manera más óptima. Pero el reto efectivamente era cómo combinar el beneficio de un componente centralizador que permitiera eliminar las externalidades negativas de un comportamiento muy desigual entre territorios y, por otra parte, dar la oportunidad a que los beneficios de una gestión descentralizada también se pusieran de manifiesto. Y en ese reto estuvieron todos los países. España, como bien saben, como bien sabéis, optó en una primera fase por una centralización, por la centralización de competencias en el gobierno central, y yo creo que en ese proceso aparecieron algunas deficiencias. No solamente las que tienen que ver con la falta de capacidad técnica y humana en el Ministerio de Sanidad, y sobre este punto me referiré a lo que con más detalle explicará más tarde José Manuel Freire, pero también con un elemento yo creo que más importante, y es que en un momento de tensión, en un momento de crisis, el Estado autonómico estuvo en suspenso, ¿no? Es decir, que yo creo que se generó, contribuyó esa centralización tan fuerte en el primer momento de la pandemia, ¿no?, a la idea de que el Estado autonómico puede activarse o desactivarse en momentos de crisis, ¿no? Como que no hubo un espacio realmente durante las primeras respuestas, ¿no?, para que la autonomía o la co-gobernanza jugara un papel importante. Otro elemento, yo creo, otra deficiencia importante en los primeros momentos tiene que ver con el paréntesis que se produce en la rendición de cuentas de los gobiernos autonómicos, ¿no? La centralización inicial del gobierno central hace que, a pesar de que las competencias en las materias, en las áreas principalmente afectadas de gestión por la pandemia, como era la sanidad, los servicios sociales, estaban en manos de las comunidades autónomas, la centralización del poder en el gobierno central durante la primera etapa hace que de alguna manera se exonere, ¿no?, se produce un paréntesis en la rendición de cuentas de los gobiernos autonómicos respecto a las responsabilidades que tenían de haber llegado, ¿no?, a un momento como el de la pandemia con unas condiciones en servicios sociales o sanitarias, ¿no?, determinadas, ¿no? Y de hecho esa centralización se percibe claramente en los datos de opinión pública, porque desde un primer momento la opinión pública, tanto en la fase de centralización como en la fase de gestión descentralizada, a partir del otoño de, sobre todo a partir del otoño de 2020, la percepción de la ciudadanía era que el gobierno central era el principal responsable de la gestión de la COVID en su comunidad autónoma, y además que quien debía ser responsable era sobre todo el gobierno central. Y en segundo lugar, la Unión Europea. Es decir, había muy poco espacio en la opinión pública para una mayor gestión descentralizada, sobre lo cual profundizaré un poco más en la segunda parte de mi intervención. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con algunas deficiencias que aparecen en la primera etapa, en la etapa de gestión centralizada, pero hay otro tipo de deficiencias que están más asociadas a las disfuncionalidades del modelo que se han ido acumulando durante toda la experiencia democrática, que son muy conocidas y que seguramente se han tratado en otros seminarios como el de hoy, pero que la pandemia contribuyó a poner de manifiesto de manera mucho más intensa, ¿no? Por ejemplo, las comunidades autónomas, sabemos que en España tienen una capacidad muy limitada de incidir en el proceso legislativo, lo que conocemos, ¿no?, como un bajo nivel de share rule, ¿no?, de participación, de intervención en la producción de la legislación nacional, y eso se puso de manifiesto también durante la pandemia, puesto que las comunidades autónomas estuvieron ausentes de las principales medidas legislativas que se tomaron, a pesar de que eran las administraciones principalmente afectadas por la producción de esas medidas. Como ya digo, esto es un elemento que sabemos que caracteriza a nuestro modelo federal, pero que
se puso de manifiesto con mayor intensidad durante la gestión de la pandemia. En segundo lugar, la necesidad de coordinación a un primer nivel político, es decir, entre presidentes de comunidades autónomas en coordinación con el presidente del gobierno, con el primer ministro, se produce esa necesidad cuando los mecanismos de coordinación en el primer nivel político, es decir, cuando la conferencia de presidentes sabíamos en ese momento que no se había convocado, solamente dos veces en la última década. Es decir, llegábamos a un momento de necesidad de coordinación a primer nivel político sin tener esos mecanismos bien engrasados. En tercer lugar, llegábamos con muy poca experiencia todavía de coordinación horizontal. Solamente en octubre, si no recuerdo mal, lo que yo tengo anotado fue en octubre del 2020, a finales de octubre del 2020, cuando, por ejemplo, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad de Madrid, tres comunidades autónomas con un movimiento de población muy importante, con una circulación de unas externalidades en sus actividades muy importantes, se ponen de acuerdo, se reúnen solas, sin la intervención del Ministerio, para coordinar algunas de sus actuaciones en la respuesta de la pandemia. Es decir, desde un primer momento se produce muy poca iniciativa por parte de las comunidades autónomas, es decir, la verticalidad de las relaciones intergubernamentales impuestas por la fase de centralización de la pandemia hace que los gobiernos autonómicos se retraigan, se conviertan en actores muy pasivos, con muy poca capacidad de iniciativa, ni siquiera para coordinarse entre ellos mismos en respuestas de la pandemia entre territorios, en este caso territorios cuyas actividades, cuyas actuaciones tienen externalidades importantes entre ellas. Por supuesto, otro elemento que está ausente, y esta es una característica de nuestro modelo de relaciones intergubernamentales, es el control parlamentario autonómico de las decisiones que se producen en el primer nivel político, en la conferencia de presidentes o en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es la conferencia sectorial que coordina las actuaciones de las comunidades autónomas con el Ministerio en materia de sanidad. Y por último, otro elemento clásico negativo, desgraciadamente, de nuestro modelo, es la ausencia de lealtad federal que se puso de manifiesto durante las numerosas interacciones que se produjeron en el primer nivel político en la conferencia de presidentes durante la gestión de la pandemia. Todas estas características, como decían, son viejos conocidos de las deficiencias un poco que arrastra nuestro Estado autonómico, pero que, como decía, la pandemia y las necesidades de gestión de la misma pues puso de manifiesto con mayor claridad. Durante el periodo de gestión descentralizada, además de algunas de estas carencias, el reto principal, ya a partir del verano del 2020 y el otoño del 2020, el reto principal fue ajustar los ritmos de desescalada. Si recordáis, ¿no? Y eso se alargó durante mucho tiempo, ¿no? La gran incógnita cuando se traspasó la gestión a las comunidades autónomas, aunque seguíamos en el contexto de alarma, era ver si se producirían desescaladas demasiado rápidas o demasiado lentas, con los inconvenientes que tenía una u otra opción. Si se producían desescaladas demasiado rápidas, en zonas que tenían unas condiciones por incidencia de la pandemia más ventajosas, esas desescaladas podrían tener una incidencia negativa en otros territorios. Si se producían desescaladas demasiado lentas, y de hecho los datos de opinión pública indicaban al principio que serían más bien lentas, puesto que en la opinión pública, entre el riesgo sanitario y el riesgo económico, la opinión pública se situaba mayoritariamente a favor de proteger el riesgo sanitario. El riesgo de una desescalada demasiado lenta era un riesgo moral, era que por un lado las comunidades autónomas podían tener incentivos a ralentizar el proceso de desescalada,
pero las consecuencias económicas de seguir manteniendo la economía cerrada no recaían exclusivamente sobre el gobierno autonómico, recaían sobre el conjunto del Estado, porque sobre todo sobre el gobierno central. Entonces había, ahí se producía un desequilibrio de dónde se recibían los beneficios y dónde se recibían los costes, ¿no?, que podía haber en ese momento generado, ¿no?, digamos, una desescalada subóptima, ¿no?, o demasiado, en este caso demasiado lenta, pero como decía antes, podía también haberse producido una desescalada demasiado rápida. Y eso fue el reto principal en esa segunda fase, ¿no? Bien, después de esa reflexión sobre las deficiencias y de la primera etapa, sobre todo me estoy refiriendo al año 2020, cuando pensamos en cómo abordar la profundización federal, ¿no? Cómo, por un lado, hay elementos de profundización que tienen que ver, como decía antes, con el papel de las comunidades autónomas a la hora de incidir en la legislación nacional, que tiene que ver con cómo se diseñan, cómo participan, qué iniciativa tienen las comunidades autónomas para convocar, para diseñar la agenda, determinar la agenda de los órganos de cooperación intergubernamental. Hay otros elementos que no necesariamente son de profundización, sino de una mejor articulación de lo que ya tenemos. Pero pensando en estas cuestiones, quisiera situar esas posibles reformas y sobre las de naturaleza sanitaria relacionadas con el Sistema Nacional de Salud, hablará con más detalle José Manuel. Me gustaría contextualizarlas en los cambios que se han producido en la opinión pública y también en la competición política durante estos años, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto político y de opinión pública donde podemos plantear que se desarrollen algunas de estas mejoras, que mejoren la coordinación, que mejoren la participación de las comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y es un contexto complejo, no es un contexto fácil. No es un contexto fácil para el propósito de Madrid Federal. Primero porque se ha producido durante este tiempo una centralización de preferencias en la sociedad. Y en segundo lugar, cuando digo centralización de preferencias me refiero a que hay una mayor preferencia por una centralización del Estado autonómico, una mayor centralización del Estado autonómico. Y en segundo lugar, por el auge de un partido político que entra en la escena nacional propugnando la abolición del Estado autonómico, que es Vox, ¿no? En primer lugar, me referiré a la centralización de preferencias. Pensad que la evolución, tenemos una serie del CIS que nos permiten analizar cuáles son las preferencias de la opinión pública sobre el Estado autonómico desde aproximadamente el año 2009. Anteriormente se había también medido, pero con una escala que cambie, por lo tanto tenemos más o menos desde el año 2009 datos comparables, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que se produjo a partir del año 2012, coincidiendo un poco con el proceso tanto de crisis, de profundización de la crisis, como crisis también con el conflicto en Cataluña, se produce un repunte de las preferencias centralistas. Ese repunte, que llega hasta un 25% de la población que manifiesta una preferencia por un único gobierno central sin autonomías, un 25%, ese repunte se suaviza a lo largo del tiempo y en el último dato que tenemos, que es de febrero del 2020, el CIS no ha vuelto a preguntar, es decir, no tenemos datos durante la pandemia, los datos que tengo no son del CIS, son de encuestas que hemos hecho algunos investigadores, es un 17,8%, es el último dato, de porcentaje de la población que querría un Estado con un único gobierno central sin autonomías, y un 12,2% que prefiere un Estado con menos poder que en la actualidad. Este dato, que es un promedio nacional, tiene declinaciones muy heterogéneas en las comunidades autónomas. Por ejemplo, para las últimas, mirando este dato, para las elecciones de Castilla y León, en Castilla y León es casi uno de cada tres ciudadanos quiere un Estado con un único gobierno central sin autonomías, ¿eh? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid también se caracteriza por tener
un alto porcentaje de ciudadanos que prefieren un Estado más centralizado. Bien, no tenemos datos del CIS durante la pandemia, pero sí que hemos hecho investigaciones durante la pandemia donde hemos preguntado la misma, hemos hecho la misma pregunta del CIS y hemos detectado un repunte de las preferencias de centralización. No son datos estrictamente comparables porque en un caso el CIS es una encuesta de tipo telefónica y las encuestas que realizamos los investigadores en su mayoría son encuestas de internet, es decir, con paneles de internet, pero sí que hemos detectado a lo largo de la pandemia un aumento de la centralización. Esta centralización presenta un interrogante, y es, ¿se trata de un efecto de la pandemia o se trata de algo que va a durar a lo largo del tiempo? El repunte que habíamos observado desde el año 2012 se había rebajado, se ha ido rebajando a lo largo del tiempo, pero no ha vuelto a los niveles pre-2012, y la pregunta es si este repunte durante la crisis, el repunte en centralización, es algo que sobrevivirá a lo largo del tiempo. Hay que tener en cuenta que los giros de centralización son habituales en momentos, están estudiados en la literatura, en momentos de crisis, crisis naturales, crisis económicas. Es habitual que la respuesta de la crisis, ante una crisis, sea una centralización organizativa. Pero es que además los problemas de coordinación que hemos visto durante la pandemia, de coordinación intergubernamental, que mencionaba al principio de mi intervención, contribuyen a esa centralización de preferencias. Y me explico. Perdona porque estoy un poquito resfriada. Y me explico. Los problemas de coordinación intergubernamental ahondan en esa centralización. ¿Por qué digo esto? Durante la pandemia hicimos un experimento de encuesta que hicimos en España y en 12 países más, coordinados con otros equipos de investigadores internacionales. Entonces, en este experimento de encuesta, exponíamos a aquellos que formaban parte de las encuestas, a los encuestados, a un dato sobre, a información sobre los problemas de coordinación en su país, de coordinación intergubernamental, ya fueran regiones, ya fueran provincias, ¿no? El nivel de gobierno que correspondiera a esa estructura, ¿no? Los problemas de coordinación, les explicábamos que había habido unos problemas de coordinación a la hora de gestionar la respuesta frente a la pandemia, ¿no? Y entonces comprobábamos luego las preferencias por mayor o menor descentralización de su modelo territorial. Y comparábamos esos sujetos que habían estado expuestos a esa información con el grupo de control, que simplemente no se les había dicho nada y se les preguntaba directamente por cuál era su preferencia por el modelo territorial. Este experimento lo hicimos en estados centralizados y descentralizados. Es decir, teníamos a Suecia, teníamos Francia, teníamos Australia, teníamos Austria, teníamos Brasil, Canadá, teníamos bastantes países y España también. Y comprobábamos que cuando se les exponía información sobre los problemas de coordinación, la respuesta natural era una mayor, en la mayoría de países, era una mayor preferencia por más centralización. Es decir, que además de tener implicaciones sobre la respuesta propia institucional del Estado autonómico sobre sus retos y desafíos, comprobábamos en ese estudio que hay una dimensión de opinión pública de preferencias por el modelo territorial que en un momento de crisis, ante problemas de relaciones intergubernamentales, puede provocar un cambio en esas preferencias. ¿Cuánto tiempo puede durar ese cambio o esa centralización de preferencias? Pues es un poco la pregunta que tenemos ahora entre manos. ¿Se trata de un efecto de una crisis o se trata de un efecto que pasa a lo largo del tiempo o deja ciertas cicatrices o ciertos cambios permanentes en las actitudes de los ciudadanos frente al modelo territorial, ¿no? Por lo tanto, me quería enfatizar esa dimensión de la opinión pública y de cómo los problemas de coordinación tienen
pueden tener una implicación importante en cómo pensamos sobre el modelo territorial cuando experimentamos, cuando nos sometemos a un shock como ha podido ser la pandemia, ¿no? Y ya por acabar, me gustaría hablar de la presencia de Vox, ¿no? Y si tuviera que decir qué me preocupa más, si la evolución de la opinión pública o la evolución que pueda tener Vox, diría que casi me preocupa más lo primero, aunque son cosas que seguramente van ligadas, porque la presencia de Vox puede contribuir a cultivar, ¿no?, en el espacio público, a que se cultive un mensaje, ¿no?, contrario al Estado autonómico. Pero aquí creo que el Estado autonómico tiene más capacidad de cambiar a Vox que Vox al Estado autonómico, y me explico. Vox aparece en la escena política con un programa que, como decía antes, propugna la abolición del Estado autonómico. Sin embargo, a medida que ha ido compitiendo en distintas elecciones, ha ido reduciendo, ha ido rebajando esa propuesta inicial, que era un único gobierno, un único parlamento, ¿no?, el nacional. Tanto en las elecciones de Galicia y País Vasco del 2020 como en las elecciones catalanas y madrileñas del 2021 y más recientemente en las de Castilla y León, ya vemos que las propuestas están dentro del marco autonómico, precisamente porque está compitiendo por un espacio electoral, ¿no?, y por un poder institucional que no es nada desdeñable, ¿no?, para un partido como Vox. Y también porque lo que sabemos hasta ahora, y esto sí que lo he estudiado para otro partido de derecha radical, como es Alternativa por Alemania, que ha competido ya en elecciones estatales, es de manera interesante cómo la competición electoral en entornos descentralizado modela los discursos. Incluso en partidos, obliga a esos partidos, incluso en partidos muy centralizados orgánicamente, con liderazgos muy fuertes y con una idea de nación monocultural muy potente, incluso en ese contexto, esos partidos, si quieren competir por el poder institucional que se acumula en el nivel subnacional, estatal o, en este caso, autonómico, tienen que declinar sus propuestas electorales y adaptarlas a el entorno, ¿no?, donde compiten, y eso les fuerza a incorporar algunas de las demandas competenciales o incluso identitarias en sus programas electorales, a pesar de tener ese componente, ¿no?, identitario y monocultural tan fuerte. Entonces yo pronostico, por eso me lleva a pronosticar que el modelo autonómico, el Estado autonómico y la estructura de competición electoral será más capaz de cambiar cómo compite en ese ámbito Vox, que no Vox, ¿no?, la capacidad que tenga de transformar el Estado autonómico, ¿no? Y ya para finalizar, porque creo que me he alargado más de lo que quería, yo quizás del resumen de beneficios, costes y beneficios o elementos positivos que ha dejado la pandemia para el Estado autonómico y elementos no tan positivos, creo que para mí el intangible más delicado fue la supresión del Estado autonómico, ¿no?, su desactivación durante el momento más importante, ¿no?, el hecho de que de momento para abordar una crisis no se pudo hacer con el Estado, con la cogobernanza que teníamos, con las estructuras que tuvimos, sino que fue necesario, ¿no?, un elemento de centralización muy fuerte, ¿no?, y creo que ese quizás para mí es el lastre más importante. Pero ha habido también elementos positivos. Yo creo que los avances en los mecanismos de coordinación intergubernamental en el primer nivel político han sido muy importantes y se han mencionado anteriormente. Y también, aunque en un primer momento, como decía antes, hubo un paréntesis en la responsabilidad que tenían los gobiernos autonómicos sobre las áreas competenciales que estaban directamente afectadas en la gestión de la pandemia, a pesar de ello es verdad que luego, con la gestión descentralizada, yo creo que esa gestión y el papel que han desempeñado los gobiernos autonómicos
en esas áreas yo creo que han contribuido a una mejor claridad de responsabilidades. Yo creo que ha ahondado en el conocimiento ciudadano de cuáles son las responsabilidades que recaen en manos de los gobiernos autonómicos. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque es fundamental para el control democrático de esos gobiernos, para que haya efectivamente un control de las actividades por parte de los ciudadanos correspondientemente de cada nivel, del nivel central, del gobierno central en aquellas actividades que le competen y de los gobiernos autonómicos en aquellas responsabilidades que tienen asumidas y que los datos revelan que no, los ciudadanos no son plenamente conscientes todavía de que muchas de las actividades que se desarrollan en el ámbito de la sanidad y de los servicios sociales corresponden íntegramente a los gobiernos autonómicos, ¿no? Y posiblemente el principal reto en el contexto actual político en el que nos encontramos es ese ingrediente tan básico de la cocina federal, que es la lealtad, que es muy difícil de incorporar, es muy difícil, cuesta mucho tiempo construir, es muy delicado porque se destruye con mucha facilidad, y que yo creo que estamos en un contexto no solamente por el grado de polarización en el que nos encontramos, sino también porque los partidos políticos de ámbito estatal han perdido capacidad de cohesionar a sus propios gobiernos autonómicos a la hora de ¿no? imponer negociaciones o acuerdos grandes en los órganos de cooperación intergubernamental. Yo creo que la propia centrifugación de los partidos políticos, el propio desarrollo del poder autonómico, tiene como consecuencia que ¿no? esos partidos, que los liderazgos nacionales de los partidos políticos, con las de, también tiene ventajas y desventajas esto, ¿eh? Podemos hablar sobre ello, pero si hay un momento, digamos, de necesidad de cohesión o de unidad, ¿no? Los partidos políticos yo creo que han perdido capacidad de ser el cemento que unifique las posiciones de los gobiernos autonómicos que controlan, ¿no? Y aquí acabo con buenas y malas noticias, como podéis ver. Muchísimas gracias, siento si me he alargado un poquito más de lo que quería, pero seguimos con el debate más tarde. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes y gracias a todos, especialmente a Madrid Federal, Antonio Arroyo, Fabiola, y ha sido, para mí es un placer especial compartir mesa con Sandra. Y la verdad, más que de hablar de lo que tenía previsto, me encantaría comentar muchas de las cosas que ha dicho. No lo voy a hacer, voy a tener mi avión. Y descendiendo al área que me toca, que es al área de sanidad. Tenía previsto hacerlo en presentación, pero casi mejor así, porque seguro que soy más breve y esto va a permitir debatir y comentar. Había pensado 5 puntos. Uno, un comentario, una reflexión sobre el Sistema Nacional de Salud Español, que aunque todo el mundo sabe de él, es también muy desconocido en su evolución y en cómo estamos hasta aquí. Comentaría brevemente cómo la pandemia ha cambiado las cosas, ha hecho un antes y un después, pero coincido mucho, vamos, totalmente con el análisis político que ha hecho Sandra. A mí me ha tocado seguir precisamente la pandemia desde el palco político, que es la Asamblea de Madrid, siguiéndola en todas las dimensiones, por supuesto la dimensión política, pero también la dimensión médica, técnica, epidemiológica, con lo cual de aquí únicamente comentaré brevemente 2 cosas, el impacto que ya ha tenido. En tercer lugar, quiero comentar sobre propuestas, dado como tenemos el sistema, para avanzar en lo que llamaría un federalismo cooperativo, porque se pueden hacer cosas. Presentador comentaba si había que cambiar la Ley General de Sanidad. Luego responderemos en el...
Pero se pueden hacer cosas sin cambiar la Ley General de Sanidad. Se pueden hacer cosas, y de esto es de lo que hablaré. Y de hecho, siguiendo precisamente las propuestas de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, que se aprobó, creo recordar, el 22 de julio del 2020, cuando todavía vivíamos la pandemia en carne viva. Ahora ya nos hemos olvidado, pero... Y, por último, comentaré cómo hacen otros países y termino con unas reflexiones así globales. En primer lugar, sobre el Sistema Nacional de Salud. Es posiblemente uno de los logros más llamativos, destacados y positivos de la sociedad española. Y el problema es que muy poca gente es consciente de ello y de cómo hemos llegado a tener esto. Yo a veces con los alumnos les comento que tenemos al final un sistema muy bueno. Diré que lo mejor, posiblemente el mejor servicio público que tenemos en España. Comparen con la justicia, con otras cosas. La pandemia ha demostrado que es no solamente, ya lo era, motivo de seguridad personal ante la enfermedad, un accidente, tener un hospital a menos de 30 kilómetros o 30 minutos de cualquier, esto es algo increíble, y que se nos atienda, nos abran las puertas gratis. En fin, tenemos un sistema muy especial, sistema extraordinariamente bueno, tiene, luego podemos comentar algunos de sus problemas, y la pandemia ha demostrado además que el sistema de salud es tema de seguridad nacional. Ahora que la seguridad nacional, con la guerra, la invasión de Ucrania, lo visualizamos en términos de tanques, aviones y gasto militar, no está mal recordar que el sistema sanitario es el elemento clave de la seguridad del país. Y por eso es importante tenerlo en cuenta. En definitiva, tenemos un sistema sanitario que cubre a todos. Bueno, lo podíamos comentar alguna cosa de esto, pero en principio cubre a todos a un precio razonable, todo lo que la medicina moderna nos pone al alcance, y por lo tanto es una de esas cosas buenas que tenemos. Yo suelo comentar a los alumnos que esto que empezó modestamente, como algunos pueden construir a las afueras de la ciudad una casa, y luego con el tiempo esa casa va evolucionando, pues algo parecido ha sido el Sistema Nacional de Salud. Nació a partir, tiene su antecedente más remoto, en 1931, con la propuesta de ley de seguro obligatorio de enfermedad. Esto se presentó en el 35 y la guerra civil acabó con todo. Pasada la guerra civil se creó el seguro obligatorio de enfermedad, que nació con un pecado original único en la Europa occidental. Nació para, en el lenguaje de la época, productores económicamente débiles, obreros de bajo nivel económico. Bueno, con el tiempo fue desarrollándose y cuando la Constitución entró en vigor, el 84% de la población española tenía cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. De tal manera que la Ley General de Sanidad lo que vino a hacer es poner a este sistema en la perspectiva de los servicios nacionales de salud de cobertura universal financiados por impuestos. Digo en la perspectiva, no es que lo hiciera. En definitiva, esto tenemos. Pero dentro de la palabra sanidad en español hay que distinguir dos cosas. Uno es el área de salud pública y otro es el área de servicios sanitarios. Esto es interesante porque en la Constitución, los padres de la patria inconscientemente o conscientemente metieron asistencia sanitaria dentro de la seguridad social. Y lo que era salud pública, que en la Constitución aparece como sanidad e higiene, se puso en otro apartado transferible a las comunidades autónomas. Esto es importante, pero cuando hablamos de coordinación, de gobernanza, o entramos en esta tornillería legal técnica o no entendemos dónde estamos. Entonces, como resulta de todo esto, los padres de la patria metieron
lo que es toda la sanidad que no era seguridad social en el cesto sanidad higiene. Y esto fue transferido a las comunidades autónomas rapidísimamente, empezando creo la primera en el 79. De tal manera que del 79 al 84, creo recordar, la sanidad e higiene estaba transferida a todas las comunidades. Pero sanidad e higiene no es únicamente salud pública, es también tenía implicaciones de planificación sanitaria, aunque era poco ejercida. De tal manera que durante un cierto tiempo hubo una tensión en algunas comunidades autónomas entre la comunidad autónoma que tenía competencias de planificación y el gobierno central que tenía los centros. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Esta distinción es, todavía la tenemos. La tenemos de tal manera que los servicios de salud pública, que tan importantes han sido en la pandemia, están integrados dentro de los gobiernos autonómicos, mientras que la asistencia sanitaria heredera de la seguridad social depende de los gobiernos autonómicos, pero son organizaciones aparte. En el País Vasco, Osakidetza, en Madrid, Servicio Madrileño de Salud, SERMAS, en Galicia, el SERGAS. Es decir, esta distinción, y además en la dictadura fue curioso, los servicios de salud de la Seguridad Social estaban de alguna manera en el ámbito ideológico de Falange, mientras que la salud pública era más del ámbito de la familia, muy relacionada con lo militar, curiosamente. Entonces, esto es importante porque ciertamente en la pandemia la salud pública ha tenido un papel clave, a pesar de las enormes deficiencias con las que tiene el país. La salud pública, los servicios de salud pública son víctima de su propio éxito. Nada más que aparece en la opinión pública cuando tenemos ébola, cuando tenemos SARS, pero si no, esto, ya no tenemos paludismo, ya no tenemos brucelosis, la tuberculosis, y por lo tanto han desaparecido de la visión. No, seguro que nadie de ustedes conoce a ningún salubrista más allá del doctor Simón. Y antes seguro que a nadie. Entonces, vamos a seguirle la traza brevemente a qué pasa con la asistencia sanitaria a la seguridad social, que es realmente el embrión del Sistema Nacional de Salud. Constitución en el 78. En el 81 ya se la primera transferencia de estos servicios a Cataluña. En el 81. En el 84, transferencia a Andalucía. Estaba yo por allá un poco antes, o sea, poco conozco cómo fue. Y en el 86 es la Ley General de Sanidad. Es decir, la Ley General de Sanidad intenta regular un sistema del cual ya se ha ido, ya ha sido transferido lo que afectaba entre Cataluña y Andalucía un 30% de la población. Es decir, es una regulación a posteriori. Como dicen los británicos, cuando el gato tiraba la botella de leche que había a la puerta, la leche derramada no vuelve a la botella. Vale, a partir de ahí, luego de la Ley General de Sanidad, en 1988, digo las fechas efectivas, en 1988 se transfiere el Insalud al País Vasco, es la etapa que tuve el privilegio de ser consejero allá, a País Vasco y a Baleares. Posteriormente, en el 91 a Galicia y Navarra, en el 94 a Canarias, y no hay más transferencias hasta el año 2000. Gobierna Aznar y de un bloque se transfieren las 10 autonomías que quedaban pendientes. Durante los años en los que existía todavía el Insalud Central, el Insalud era como un referente. La financiación de la sanidad era finalista. De tal manera, esto es muy importante, las comunidades autónomas recibían el dinero del coste efectivo de los servicios transferidos. Pero en el año 2000, el gobierno de Aznar aprueba el nuevo sistema de financiación autonómico y vinculado a ello, y exactamente, me parece que esto fue por decretos del 27 de diciembre, con efectos y 1 de enero, al grito de agua va, Insalud es transferido a las 10 comunidades autónomas, incluida Madrid.
Madrid lleva ya 20 años de gestión de toda la sanidad. Entonces, de nuevo, al quedarse el sistema sin referente, el gobierno pone en marcha otra ley, la ley de cohesión y calidad, siendo ministra Ana Pastor. Y de nuevo, esta ley lo que hace es intentar ordenar algo, pero ya se había transferido, ya había poco que ordenar. Porque además, en la medida en la que la primera comunidad autónoma fue Cataluña, su praxis política era una praxis, diríamos, genuinamente autónoma, poco dada a compartir nada. Luego vino la transferencia al País Vasco. Bien, es verdad que la hicimos un gobierno de coalición, yo estuve en el gobierno vasco con el Partido Socialista, y bueno, en fin, ahí inventamos la tarjeta sanitaria, que sustituyó la cartilla de la Seguridad Social, por detrás ponía Sistema Nacional de Salud, en fin, fuimos, por así decirlo, federales avant la lettre, antes de que se pensaran tal cosa, intentamos serlo. Pero la realidad es que el Sistema Nacional de Salud, la gestión de las, por las comunidades autónomas, tuvo como referente, más o menos consciente, la praxis de las autonomías más independentistas. En paralelo, el Ministerio de Sanidad sufrió un proceso agudo de jibarización. Su tecnoestructura quedó tremendamente afectada, disminuida. De alguna manera se asumió la idea de que la sanidad estaba transferida, como si la sanidad pudiera ser transferida. La gente no sabe, pero Estados Unidos, después de la Estados Unidos, país federal, que no tiene sistema sanitario, el departamento más poderoso es Salud, Health and Human Services. Lo mismo en Canadá o incluso en Alemania, que he estado mirando recientemente. Entonces, en resumen, nos encontramos con que en el año 2000 marca un antes y un después, porque la sanidad deja, importante, deja de estar financiada centralmente. El gasto sanitario español es la suma del gasto que aprueban las comunidades autónomas. Esto es también como consecuencia de ese cambio. Deja de tener un referente en salud, y la ley de cohesión lo que hace es intentar reparar un poco aquello. El cambio, a mi entender, más notable de la ley de cohesión, y se dará una idea visual incluso de cómo afectó esto al órgano de coordinación. La Ley General de Sanidad creaba el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por estar en el gobierno, fue miembro fundador de esa. Y entonces, en la primera, el Consejo Interterritorial tenía una mitad de la mesa del gobierno central y la otra mitad de las comunidades autónomas. De tal manera que venían, yo creo recordar, hasta directores generales de defensa, que se pensaban a qué diablos venían aquel día a reunión. Bueno, la ley de cohesión y calidad cambió esto y sustituyó estas 17 personas que hacían frente a los 17 autonómicos por el ministro de Sanidad. Bueno, esto fue un cambio interesante y sin duda alguno positivo. Entonces, bueno, en estas circunstancias, con un ministerio muy disminuido en sus capacidades, con el órgano de coordinación, que a pesar de esta mejora no deja de ser campo de batalla entre gobiernos centrales de un signo y consejeros de otro signo, de tal manera que en alguna ocasión los unos se van, los otros, hay una carrera por ver quién habla antes. Es decir, falta lo que comentaba antes Sandra, esa lealtad a un órgano que era justamente para coordinar, colaborar y cooperar. Y bueno, estamos en lo que un colega de la Escuela Nacional de Sanidad llama el confortable malestar del Sistema Nacional de Salud. Vamos tirando con esto así. Y en esto llega la pandemia. Y no hace falta, hace ahora 2 años, recordar a todos las imágenes de lo que pasó. Recuerdo cifras. 11 millones de afectados, más de 100.000 fallecidos, y a día del viernes se contabilizaban más de 160.000 sanitarios afectados.
mientras todos nosotros estábamos, pues yo soy médico, pero no activo clínicamente en ese momento, mientras estábamos en nuestras casas, había gentes que iban a un lugar donde sabía que se infectaban, eran madres, eran esposas, eran padres, etc. Esto motivó lo de los aplausos por la tarde y motivó una sensación de que esto de la sanidad hay que darle un empuje, de ocupar un alto puesto en la agenda política. Y de ahí surgió, el tema de tratarlo en la comisión, dar uno de los cuatro asuntos de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica fue sanidad y salud pública, así como suena. Bueno, había la sensación de que esto había, la sanidad había que reforzarla. Y es interesante, esta comisión fue la única, hubo dos, no me acuerdo cuál fue la otra, pero en esta hubo consenso. Había mucho interés en que hubiera consenso y hubo consenso. Y curiosamente, en el Congreso se plantearon cosas de un gran interés para esta mesa, en el sentido de planteamientos que partían del reconocimiento de que la coordinación, la colaboración no había sido buena, de que había problemas, y de hecho he cogido el texto y se lo leo ahora, porque vale la pena aquí contar la literalidad de lo que dicen. Y dicen, esto es Congreso, Pleno del Congreso aprobado por 256 votos versus 88, los que estaban algunos nacionalistas que no quieren que el gobierno central tenga demasiada actividad, y Vox. Y viene a decir, dice, rediseñar una nueva arquitectura, hablo del Sistema Nacional de Salud, rediseñar una nueva arquitectura institucional para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, basada en la cogobernanza, la cooperación y la coordinación de las comunidades autónomas entre sí con el Ministerio de Sanidad. Pero lo que sigue es realmente crítico. Dicen, la pandemia ha puesto de relieve las dificultades en la coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad a la hora de proponer y hacer operativas políticas sanitarias comunes, así como para disponer de la información necesaria en situaciones de crisis. Por ello es necesario establecer un nuevo marco de cooperación y coordinación en el Sistema Nacional de Salud. Punto 3.2. Repensar la institucionalidad actual del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Punto 3.3. Estudiar las modificaciones del reglamento. O sea, asumen que un reglamento que tiene que hacer las cosas por unanimidad y únicamente hace recomendaciones es un órgano poco operativo. Vale. Entonces, esto en relación a... están planteando un cambio radical o de fondo de la arquitectura organizativa del sistema. Pero luego, el punto 4, dicen reforzar el Ministerio de Sanidad para que pueda desempeñar con efectividad las funciones sus funciones en un sistema descentralizado. Y 4.1, dotar al Ministerio de Sanidad de recursos adicionales, de personal, económicos y tecnológicos, así como de capacidades para atender la especificidad del sector sanitario dentro de la administración pública. Cada una de estas palabras es importantísima, porque la sanidad no es igual que el Ministerio de Agricultura. Y con la regulación actual, el Ministerio de Sanidad tiene grandes dificultades para atraer, por ejemplo, a un inmunólogo competente o a un virólogo que trabaje en un hospital. En definitiva, el texto que aprueba el Congreso de los Diputados es extraordinariamente preciso y sorprendentemente innovador. Sigo leyendo. De modo que puede incorporar talento científico profesional especializado que precise tanto del Sistema Nacional de Salud como de la universidad e instituciones de investigación,
para liderar y coordinar la política sanitaria española y participar activamente en la política sanitaria de la Unión Europea y organizaciones internacionales. Está bastante completo, pero luego sigue en algo que, sobre lo que luego ahora comentaré, porque tiene importancia a la hora de los instrumentos de coordinación. Punto 4.2 dice, fortalecer algunas funciones horizontales esenciales al Servicio Nacional de Salud que desempeña el Ministerio para incrementar su capacidad técnica, dotándola de personalidad jurídica y autonomía, haciendo además posibles que las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial, puedan participar en sus órganos colegiados de gobierno. Entre las funciones a fortalecer, con un estatus especial, cabe destacar el sistema de información. Me interesa mucho esto para el objetivo de este seminario, porque lo que plantea el Congreso de los Diputados es algo así como agencializar algunas de las funciones que hoy tiene el Ministerio de Sanidad, más bien olvidadas y no muy ejercidas, y que están dentro de la estructura ministerial. Agencializar significa sacarlas fuera y, como dice en el texto, dotándolas de personalidad y autonomía, personalidad jurídica y autonomía. Y esto nos lleva clarísimamente a destacar las ventajas de agencializar funciones horizontales, porque las ventajas de hacerlo son muchas: crean un espacio virtuoso en distancia de la política partidaria, en el cual predomina la cultura adversarial, permiten más grados de libertad de gestión en contratación de personal y otras cosas, facilitan captación de recursos humanos, permitiría dar un contenido real a la gobernanza, puesto que en una agencia de este tipo podrían sentarse en los órganos de gobierno los miembros de gobiernos autonómicos. ¿Qué haría esta agencia? Pues por listar brevemente algunas de las cosas, por ejemplo, sistemas de información. Sin sistemas de información es difícil hablar de un sistema nacional de salud. O de gestión de procesos logísticos comunes. Cuando compramos un PET o un acelerador de protones, es una comunidad autónoma de 1 millón de habitantes que está negociando con una multinacional de ámbito mundial. Carecemos de inteligencia hasta de los precios. Poner esto en común es extraordinariamente valioso. Luego comentaré qué países tienen estas cosas. Evaluación y fomento de la calidad y seguridad de los pacientes, planes estratégicos y guías en problemas de salud, estudios y evaluaciones, planificación de la alta especialidad, por ejemplo, de eso se hace algo, pero... Y, en fin, podría tener un papel en multitud de cosas. Permitiría un modelo agencial, permite avanzar en esta idea de federalismo cooperativo sin cambiar ni las competencias ni cambiar las leyes. Requiere una gran dosis de inteligencia política, de imaginación y de voluntad también. Alguien puede objetar que el ministerio perdería controlabilidad jerárquica. Tiene poco que perder, diría alguien que conociera la cosa. Y tiene mucho que ganar con un sistema alternativo, está claro. Y bueno, luego, debates. ¿Una agencia o varias agencias? No es baladí el tema, ¿eh? Porque, por ejemplo, para la salud pública sería bueno tener, de hecho, está en una ley de 2011 que ni caso le ha hecho ningún gobierno. Y lo han aprobado ahora los diputados. Curiosamente, lo que han aprobado los diputados hay una cosa que es genial y dice, cumplir la ley de 2011. Esto dicen los diputados. Entre esas cosas que habría que cumplir es crear el Centro Estatal de Salud Pública, que muchos preferimos llamar Agencia de Salud Pública o Centro de Control de Enfermedades por la terminología. Evaluación de tecnologías es otro área que posiblemente requeriría su... En definitiva, este es el camino. ¿Qué hacen otros países? Pues todos los países de nuestro entorno lo tienen. Países federales como Estados Unidos, todos conocen FDA, que aprueba medicamentos, CDC, que hace el control de enfermedades y donde miramos todos cuando tenemos que viajar a algún sitio, y otras menos conocidas, pero muy importantes, que permiten
sacar estas cosas a distancia de lo que es el gobierno. Pero el país más interesante a imitar, a estudiar, es sin duda Canadá. Canadá, por cierto, creó su agencia de salud pública a raíz de la crisis de salud pública 2006. Y Canadá tiene, por ejemplo, un sistema de información sanitaria soberbio, un servidor lo chequea regularmente, que es el CIHI, Canadian Institute of Health Information, que no es del gobierno, no está en el gobierno, es del sistema. Y por lo tanto no tiene los conflictos que se dan en nuestro sistema sanitario, donde la información, el sistema de información está en el Ministerio de Sanidad. Pero puede que a los políticos del Ministerio de Sanidad, de un momento dado, no les interese publicarlo de una comunidad próxima que no sale muy bien retratada. En fin, tener esto fuera, diríamos, a una distancia del gobierno, tiene enormes ventajas. Canadá hace esto de una manera muy solvente, con varias agencias, pero he querido destacar esta. Pero además Canadá tiene algo que ahora está en España, recientemente hubo conferencia de presidentes, la tienen institucionalizada, la conferencia de presidentes. Y se reúnen todos los años para decidir las transferencias económicas, sociales y de salud. Porque aquí hay un problema, ¿hasta qué punto se puede coordinar, y esto Sandra seguro que puedes comentar, hasta qué punto se puede coordinar sin instrumentos de financiación? Hoy el gobierno de España no tiene ningún elemento de incentivo financiero a ninguna comunidad autónoma, al menos en sanidad. Esto plantea un problema. Canadá sí lo tiene y tiene muy articulada esta reunión de los presidentes y, por cierto, con el tema sanitario clave en la agenda. Y esto es algo que antes hacía referencia a Sandra y me parece muy importante. Una de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia es que les ha enseñado a los ciudadanos que las comunidades autónomas son responsables de, ha clarificado, como decías tú, las responsabilidades. Suecia es otro país muy interesante. Suecia no es descentralizado, pero no es federal, pero es muy descentralizado. De hecho, es de donde, cuando escribimos sobre esto hace muchos años algunos profes de la Escuela Nacional de Sanidad, la idea de agencializar el Sistema Nacional de Salud salió de una de las organizaciones suecas. Ellos lo llaman Socialstyrelsen y cuando lo traducen al inglés le llaman Consejo Nacional de Salud y Bienestar. Ahí, por ejemplo, centralizan la información, centralizan todo lo que es de interés común. De hecho, algunos colegas prefieren a esta propuesta de agencia del sistema llamarla del Sistema Nacional de Salud, llamarla Agencia de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, con una perspectiva como de cooperativa de los servicios autonómicos de salud. Son cosas a explorar. En definitiva, de lo que se trataría es, bueno, tener voluntad de avanzar en una determinada. Y luego comentaré, porque me falta todavía comentar Australia. Australia es también otro país a revisar. Italia, en otra perspectiva, Italia tiene una agencia que le llaman Agencia Nacional por el Servicio Sanitario Regional, porque Italia tiene un sistema como nuestras autonomías. Y es muy interesante el papel de esta agencia. Es como órgano técnico de apoyo a las regiones y a en relación a temas organizativos, económicos, financieros, en fin, hay ejemplos donde inspirarse. Y bueno, llego al final. ¿Dónde estamos? ¿Qué debería hacer un Estado federal en sanidad? Pues claramente los temas de salud pública, sin lugar a duda. Yo siempre he pensado que los padres de la patria se equivocaron, transfiriendo en primer lugar salud pública. Menos mal que la Unión Europea ha corregido esto. Si hablamos de la rabia, los bichos que la transmiten, no sabe dónde termina el País Vasco y dónde empieza Navarra. En fin, hay muchos otros ejemplos. Pero un Estado federal debía cuidar la salud pública y los determinantes no médicos de la salud. Porque no olvidemos que la pobreza es la mayor causa de enfermedad. El desempleo, el paro, las pensiones, todo eso es salud pública, por no decir la educación.
Hay mucha evidencia de esa. Y luego sobre el sistema sanitario, garantizar los valores del sistema, crear el sistema, etc. Y las experiencias internacionales, por ejemplo, la más pertinente para nosotros quizás sea Canadá, muestran que eso es posible. En definitiva, como empezaba diciendo, el Sistema Nacional de Salud es posiblemente uno de los logros más importantes de las últimas décadas de este país, de España. Es bueno, pero es muy mejorable y tiene no pocos fallos. Luego a lo mejor sale comentar algo sobre ello. Existe consenso político votado en el Congreso de los Diputados para hacer reformas de calado. He mencionado nada más que algunas de estas, pero hay otras, referentes a personal, referentes a financiación. Y en conclusión, los cambios en sanidad son extraordinariamente difíciles. Extraordinariamente difíciles. No hay otro sector de las sociedades modernas más complejo, donde moverse encuentre más piedras. Por eso es importantísimo algo que realmente en España no tenemos. La sanidad en España, a pesar de todo esto que decimos, tiene un lugar, tiene muy poco peso en la agenda política. Contradíceme si podemos argumentar luego con Sandra, que tiene una visión más general. Tiene bajo peso político en la agenda autonómica, curiosamente, y en la agenda nacional. Muy bajo peso político y baja prioridad. Y sin eso no entrará, no tendrá las reformas que necesita. Y para cambiar se necesita reformar. No es seguro que cambiando mejoremos, pero lo que es seguro es que si no cambiamos, no mejoramos. Y aquí termino. Muchas gracias. Creo que disponemos de una media hora. ¿Media? Sí, ¿verdad? Para formular preguntas. Formularlas y contestarlas. Exacto, y contestarlas. Empezamos. Sí, recogemos algunas preguntas, un par de ellas, ¿no? Sí, ¿sí? Vale, pues cuando quiera. Primero bueno, yo quería, bueno, por supuesto, agradecer vuestras intervenciones tan brillantes, pero yo sobre lo que la intervención de Sandra inicial, creo que ha habido una retroalimentación en la situación de crisis, la situación de incertidumbre y la gestión de la pandemia en virtud de la incertidumbre que generaba a su vez el que hubiera como una especie de principio dispositivo. Es decir, una primera fase de centralización de decisiones que se representaba fundamentalmente en las situaciones de estado de alarma, que después también se mantuvo, y la llamada descentralización. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, el ciudadano piensa, y eso es una muestra también probablemente de la debilidad del sistema, el ciudadano piensa, bueno, aquí cada gobierno podría hacer lo que quiera, es decir, desde el primer momento podría haber habido una, digamos, gestión, entre comillas, descentralizada, o podría haberse mantenido per secular seculorum una gestión centralizada. Es decir, esa sensación de inseguridad, yo creo que es una carga sobre la credibilidad del sistema de descentralización y, por lo tanto, en cierta medida, de una perspectiva federal. Y una segunda cosa es que cuando se produce, digamos, la fase de descentralización, se produce también una fase de competición, que es a su vez una competición política entre determinados gobiernos y el gobierno central. Es decir, dicho lo más representativo es digamos, la visualización del enemigo en el gobierno central, en Pedro Sánchez, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero también en determinados gobiernos autonómicos que el gobierno catalán, etc., ¿no? Entonces, eso es otro factor de incertidumbre que se sobrepone, que se superpone a una situación de crisis en la que los ciudadanos precisamente están siendo mucho más vulnerables por esa situación de incertidumbre y la credibilidad no solo del sistema centralizado, sino del sistema de partido, también se puede retroalimentar y, por lo tanto, es un factor que ayuda a esas perspectivas de opinión pública a las que Sandra ha dicho, ¿no? Y, en cierta medida,
pues consolidan una cierta tendencia al cuestionamiento del Estado descentralizado. Entonces, yo creo que si desde mi punto de vista de una orientación federal, una orientación federalista, pues hay que asociar claramente federalismo no con incertidumbre y descentralización, sino con certidumbre. Eso pasa, yo creo, necesariamente, y se ha planteado antes, por una mayor claridad. No tanto la a mí no me gusta esa idea de la cogobernanza, no la idea en sí, sino la formulación de la idea que se ha hecho, porque parece más marketing. Y creo que hay que ser valientes a la hora de plantear que el nivel central de gobierno tiene que tener una claridad competencial en todas las materias que en esta especialmente. Yo voy a estar mirando aquí con mi periodista, hay unas bases que claramente, hay una capacidad pues muy concurrente que es la competencia para que el gobierno central, vamos, para que, digamos, el Estado ejerza una competencia de planificación, de coordinación de la sanidad y del artículo 149. Y eso es lo fundamental, porque creo que con toda buena voluntad de las recomendaciones de la Comisión, pues son un deseo. Y de hecho se dice estudiar, examinar, etc. Está muy bien, pero no hay nada concreto. Y en último término, yo creo que la agencialización. Ya breve, por favor, ya, para que podamos la agencialización, contar con más intervenciones. José Manuel, digamos que es una forma de articulación de una competencia del Estado. Pero no creo que tenga una directa relación con resolver este problema de coordinación intergubernamental. Desde mi punto, vamos, me ha parecido. Gracias por las observaciones. ¿Queréis responder algo o pasamos a alguna otra? ¿Recogemos otra más o sí, otra queráis? Otro más, ¿no? Sí, Antonio. Sí, bueno, yo brevemente, en primer lugar, felicitar a los ponentes, porque realmente creo que hemos disfrutado de las magníficas intervenciones que han clarificado muchos aspectos, ¿no? Por hacer alguna observación sobre lo que han dicho. En relación con la conferencia de presidentes, ¿no? Yo creo que ya Fabiola apuntó a ello en su primera intervención y después se ha destacado, ¿no? Claro, yo pongo en valor, por supuesto, como se dice ahora, que la conferencia de presidentes haya celebrado reuniones con cierta periodicidad durante la situación pandémica, ¿no? Y el estado de alarma. Bueno, yo creo que eso efectivamente hay que valorarlo, pero me parece que realmente lo que ha habido no ha sido conferencias de presidentes, ¿no? Lo que una conferencia de presidentes debe de ser. Yo creo que en estas reuniones del presidente del gobierno con los presidentes autonómicos, el primero se limitaba prácticamente a informar a los demás de las decisiones que el gobierno central había decidido tomar para hacer frente a la situación pandémica en cada momento, y eso creo que no responde exactamente a lo que una conferencia de presidentes debe de ser, ¿no? Por lo tanto, yo pondría un poco en cuestión, ¿no? Creo que esta es una institución que necesita un desarrollo mucho más institucionalizado, y que, bueno, pues, sin negar el valor que ha tenido en este periodo, pero me parece que no es eso exactamente una conferencia de presidentes. Por lo que se refiere a la crítica a la falta de coordinación horizontal que señalaba Sandra, yo es que pongo en duda, ¿no?, de que realmente se pueda hablar en sentido propio de coordinación horizontal, ¿no? Yo creo que la coordinación solamente es posible a nivel vertical. Me parece que cuando hablamos de coordinación horizontal, en realidad lo que estamos hablando es de la necesidad de una cooperación adecuada entre los entes que se encuentran en un mismo nivel de gobierno, ¿no? Y eso inevitablemente conlleva una dosis de voluntariedad que es imposible de evitar, ¿no? Porque no hay quien esté con una capacidad coordinadora, porque eso solamente lo puede ejercer quien está en una posición de superioridad, ¿no? La coordinación, por lo tanto, siempre es vertical. Dicho esto, me parece que efectivamente se ha echado en falta en ocasiones a nivel autonómico pues una mejor colaboración entre determinadas comunidades autónomas. Me ha interesado mucho lo que has dicho sobre los partidos políticos, pero lanzas antes de una cuestión a otra, sobre su gran incapacidad hoy en día para controlar a sus gobiernos autonómicos del mismo signo político, ¿no? Y esto, bueno, efectivamente, como tú señalabas, puede ser señalado en sentido crítico, pero desde otra perspectiva yo creo que es una señal inequívoca de que el Estado autonómico,
está bien asentado, ¿no? Y que ha transformado por completo, vamos, no por completo, que es una exageración, pero sí que ha modificado, matizado las dinámicas político-partidistas que parece dominarlo todo, ¿no? Efectivamente, yo creo que hoy en día pues, hay gobiernos autonómicos que en situaciones críticas son capaces de decir a su partido, yo por ahí no voy porque mis necesidades son otras, ¿no? Incluso cuando ese partido está en el gobierno. Y yo creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Positivamente, aunque pueda presentar problemas, ¿no? Y bueno, por último, ¿no? Retrocedo un poco, ¿no? Claro, dices, ha dado la sensación de que en situaciones excepcionales parece que se puede suspender o dices, desactivar el Estado autonómico, ¿no? Claro, el problema aquí es que era una situación efectivamente excepcional que conllevó la declaración del estado de alarma, ¿no? Y la declaración del estado de alarma trae consigo inevitablemente un protagonismo del gobierno central, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo no sé si, ¿no? Perdóname que te lo diga así, ¿no? Si es un poco exagerado decir, ¿no? Que da la sensación de que se puede suspender el estado autonómico. Bueno, lo que ocurre es que, bueno, pues la situación requirió, a juicio del gobierno, yo creo que con buen criterio, declarar el estado de alarma, ¿no? Y eso inevitablemente dejó consigo una centralización de competencias, ¿no? Que después, con el paso del tiempo, se fue, digamos, suavizando, matizando, ¿no? Bueno, pues nada más. ¿Quieres comenzar? Ha ido más contigo. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por las observaciones a las dos. Los dos grandes comentarios que recibió por parte del público. A ver, empiezo por el final. Efectivamente, sí, es un estado de alarma, por lo tanto se produce la centralización automática, pero es verdad que hubo ámbitos donde se podría haber abierto un mayor diálogo con las comunidades autónomas. Por ejemplo, te referías al funcionamiento de las conferencias de presidentes, ¿no? Donde los presidentes se quejaban de que no, básicamente no se les informaba previamente de cuáles eran, digamos, las decisiones, sino que se presentaban, digamos, los resultados, ¿no? Eso era un elemento donde se podría haber ahondado dentro de una estructura centralizada por el propio estado de alarma, se podrían haber buscado ámbitos donde incorporar en mayor medida, ¿no? Los responsables últimos de las políticas, ¿no? Que incidían sobre la gestión de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba antes de, no, claro, tenemos un sistema donde las comunidades autónomas no tienen capacidad de condicionar el proceso legislativo nacional, ¿no? Haber abierto a través de los mecanismos de coordinación del Consejo, ¿no? Ámbitos de influencia, de diálogo para intentar condicionar las decisiones, ¿no? Como se hace habitualmente en la Conferencia Sectorial de Educación, se discuten leyes. La configuración de algunas leyes que son importantes para las comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Haber aprovechado un poco más los instrumentos del Estado autonómico, ¿no? Para abrir espacios de diálogo en un contexto de entrada obviamente centralizado por el estado de alarma, ¿no? Los partidos políticos, sí, son un arma de doble filo. Yo he escrito bastante sobre esto, ¿no? Sobre el arma de doble filo, en el sentido de que en momentos en los que quería procurar en el funcionamiento de los órganos de coordinación, ¿no? Querían procurar un consenso, cada uno de los bloques coordinaba sus comunidades autónomas y hacían que, ¿no? El consenso fuera fácil en los órganos de coordinación multilateral, pero es verdad que tiene una desventaja, ¿no? Y es que eso era a costa, digamos, de someter los intereses territoriales a la alineación partidista. Tienes toda la razón, y lo hablamos hace poco en el seminario que tuvimos, donde dedicamos más atención al tema de la financiación autonómica, de que el propio desarrollo del Estado autonómico hace que al final predominen los intereses o las alianzas interterritoriales por encima de las partidistas, ¿no? Y que eso, pues, digamos que es un proceso natural, que es difícil contrarrestarlo, ¿no? Pero creo que en ciertos momentos es verdad que en pactos que requieran de una unidad, ¿no? y
una unidad territorial, digamos, de apoyo por parte de todos los gobiernos autonómicos, los partidos políticos ya no tienen esa capacidad de unión que en ciertos momentos creo que es necesaria, ¿no? Pero bueno, es el contexto en el que opera el Estado autonómico, que el propio Estado autonómico ha generado en su desarrollo, y que yo espero que las alianzas interterritoriales y digamos la declinación, o digamos la posibilidad de que las alianzas cambien según los ámbitos de políticas, hagan que sea posible ¿no? que se despolarice un poco, ¿no? La negociación o la interrelación o la cooperación. Es decir, que mi idea siempre ha sido, bueno, desde el momento en que las alianzas territoriales pueden ser diversas en distintos ámbitos, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid tenga un interés parecido al que tiene la Comunidad de Baleares o Cataluña en el ámbito de la financiación, haga posible que esas distintas declinaciones según los ámbitos, ¿no?, rompan, digamos, bloques de confrontación permanente, ¿no? Es un poco mi idea. Totalmente de acuerdo con la coordinación horizontal, más bien colaboración, aunque es verdad que hay ciertas comunidades autónomas que por su peso económico pueden constituirse en polos, digamos, de coordinación, ¿no? Con otras comunidades autónomas con las que comparten ciertos intereses, ¿no? o situaciones, ¿no? Ahora hablamos de los intereses de la España vaciada frente a la España no vaciada, ¿no? Que sí que pueden ejercer ese polo coordinador, pero estoy de acuerdo contigo que quizás podemos hablar de colaboración y que eso depende, ¿no? de la voluntad de esos gobiernos. Y en España, y aquí contesto un poco a lo que comentaba José Manuel antes, es verdad que hay poco interés en la agenda política de los propios gobiernos autonómicos, si recordamos por establecer, por insistir en estos elementos de cooperación, ya sean vertical o horizontal. Tradicionalmente el desarrollo del Estado autonómico, las comunidades autónomas estuvieron mucho más preocupadas por recibir los poderes que por coordinarlos, de hecho por eso las conferencias sectoriales no se empiezan a institucionalizar, no se menciona la coordinación hasta el año 1992, es cuando empezamos a atender, ¿no?, a la importancia de la coordinación, pero hasta ese momento las comunidades autónomas no habían tenido interés, querían recibir las competencias y no tanto coordinarse. Y fijaos que en las últimas reformas de los estatutos de autonomía el elemento más importante ha sido el peso de la bilateralidad, es decir, no necesariamente han estado orientados esos estatutos a reforzar los mecanismos de cooperación multilateral, sino a reforzar la relación de cada uno bilateral con el gobierno central, lo cual es un precedente, digamos, no muy halagüeño para, ¿no? Para que predomine en la agenda política la importancia de estos mecanismos, que depende no solamente de la activación y del interés del ministerio de turno, del gobierno central de turno, sino efectivamente de los propios gobiernos autonómicos, que tengan un interés en su activación y en su mayor institucionalización, ¿no? Conferencia de presidentes, deficiencias muy claras. Yo, de todas maneras, me quedo con la activación del mecanismo, mejorémoslo, pero por lo menos tenemos cierta regularidad y sabemos que la regularidad es fundamental para generar un clima de cooperación. Es decir, la regularidad de las interacciones va a ser beneficiosa para, yo creo, el buen funcionamiento de la propia conferencia, ¿no? Y sobre el primer comentario, que eran muchos comentarios, sobre la certidumbre, claro, la certidumbre se disminuye sobre todo cuando un shock, cuando un Estado autonómico, un Estado descentralizado, es capaz de incorporar un shock o de tratarlo, de gestionarlo, con ciertos mecanismos, como yo decía al principio, bien engrasados. ¿Qué significa bien engrasados? Pues que tienes unas conferencias donde tienes unas conferencias institucionalizadas, que se regulan, que se reúnen periódicamente, que cuentan con comisiones y órganos técnicos de apoyos que funcionan con regularidad. Claro, eso te da cierta certidumbre, siempre teniendo en cuenta que yo creo que los gobiernos autonómicos no se han encontrado jamás desde su creación
con un reto de gestión tan importante como el que han tenido que asumir con la gestión de la pandemia. Es decir, dado ese nivel de incertidumbre y de desconocimiento ante un problema como el que ponía la, ¿no? el que suponía la gestión de la COVID, es verdad que hubiéramos llegado mejor preparados con unos mecanismos mejor engrasados. No sé cuántas conferencias, yo ya he perdido la cuenta, pero probablemente ahora mismo, si nos vamos al ministerio, hay más de 40 conferencias. De esas hay pocas que se reúnan con regularidad. Afortunadamente, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es una de las que mejor funcionan. Hace unos años hicimos un estudio comparado de funcionamiento de conferencias sectoriales y precisamente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aparecía como uno de los que mejor funcionaba, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay elementos institucionales que contribuyen a esa certidumbre. Y como bien decías en tu reflexión, cualquier incertidumbre, creo que a pesar de que los gobiernos autonómicos ejerzan esa lucha, ¿no?, y ese enfrentamiento a través de las relaciones intergubernamentales, creo que al final redunda en beneficio del gobierno central, porque como decía antes, haciendo este estudio sobre en qué desemboca los problemas de coordinación, van a desembocar seguramente, parece, por lo que nosotros sabemos en ese estudio, en una mayor preferencia por centralización. Es decir, que en realidad, ¿no?, es algo que ¿no?, que les viene como un boomerang, les golpea, ¿no?, a los propios gobiernos autonómicos sin ellos saberlo en realidad, ¿no?, que toda esa lucha interpartidista llevada a los órganos de coordinación puede tener como resultado final un menor apego por parte de los ciudadanos a esa descentralización del poder, ¿no?, que ellos sostienen con sus instituciones y con sus competencias. Gracias, Sandra. José Manuel, ¿querías aportar? Brevísimamente, por mi parte, cuando se analiza el estado de alarma, oyéndoos, uno tendría la impresión de que las comunidades autónomas han sufrido una especie de 155. En modo alguno. He sido observadora en primera fila de que ninguna sola de sus competencias ha sido quitada en la gestión de las residencias, en la gestión de la sanidad, etc. Eso es importante. Otra cosa es que determinadas medidas que no cabe tomar localmente fueran centralizadas. Pero lo importante, lo mollar, lo nuclear, lo que afectaba a la vida de los ciudadanos, no fue centralizado en modo alguno. Dicho esto, muy de acuerdo en que la agencialización fortalece la coordinación, y la coordinación es vertical, ¿eh? Otra cosa es la cooperación y la colaboración. Pero el planteamiento es que también agencializar contribuiría a mejorar extraordinariamente la colaboración y la coordinación. Porque una de las cosas que las comunidades autónomas precisan en sanidad, hay comunidades autónomas de 1 millón de habitantes, de 600.000 habitantes y de menos de 300.000. La complejidad de la sanidad moderna no da para que haya cerebros técnicos, tecnoestructura competente en todas estas áreas. Es básico algo como tienen los suecos. Una agencia agencia de servicios comunes para cantidad de cosas. Por ejemplo, la gran patronal que necesita el Sistema Nacional de Salud. Simplemente eso. Es decir, puede tener un cierto elemento también, diríamos, de cooperativa de servicios autonómicos de salud. Pero bueno, esto es echarle voluntad política de cambiar las cosas. Gracias. Yo me voy a permitir plantear dos preguntas muy breves a cada uno de vosotros, porque si no se me va a pasar el tiempo y no me quiero quedar con... Primero, Sandra, bueno, las dos posiciones han sido interesantísimas y gracias, muchas gracias, de verdad, por el esfuerzo de comunicar lo que habéis hecho. Dos preguntas muy concretas. A Sandra me ha parecido especialmente interesante o así casi provocador, ¿no?, esta idea de que la pandemia ha servido para clarificar las responsabilidades políticas, ¿no? ¿De qué es responsable el gobierno central, de qué es responsable las comunidades autónomas, ¿no? Que, si te he entendido bien, esa sería, digamos, una de las lecturas, ¿no?, de,
de qué ha representado la pandemia con respecto a este modelo multinivel que tenemos. Mi pregunta es, ¿y esto que se percibe como algo positivo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener en términos de apoyo a la opinión pública al modelo autonómico? Me explico. Si venimos observando, ¿no?, un crecimiento de las preferencias por un Estado centralizado, ¿no?, un gobierno único sin autonomía, el que se aclare, ¿no?, esta atribución de responsabilidades, ¿no?, que corresponde al nivel autonómico y que al central, puede contribuir a reducir, ¿no?, a frenar ese crecimiento de la preferencia por un gobierno único, o lo contrario. ¿Sí? No sé si es una pregunta un poco... pero creo que esa es una una reflexión que nos permite un poco aproximarnos a un futuro escenario, ¿no?, con respecto a la profundización o desarrollo del Estado federal. Y José Manuel, me gustaría... me ha parecido la propuesta de la agencialización, ¿no?, bueno, en concreto, ¿no?, del Ministerio, del actual Ministerio de Sanidad, ¿no?, de las funciones, mejor dicho, ¿no?, que comprende este ministerio. Me ha parecido una idea estupenda. Bueno, a mí me ha convencido muchísimo. Entonces, lo que te quería preguntar es también muy brevemente, ¿cuáles son los principales obstáculos a que eso hoy día no se produzca? ¿No? Y eso es todo. Ah, sí, vamos a pasar una segunda pregunta, por favor. Sí, y así ya estamos. Yo voy a hacer una pregunta a cada uno y cada una. Y me la ha sugerido cuando has hablado de que solo piensas en un federalismo entendible, federalismo cooperativo, lo has llamado. Y te voy a leer un párrafo para hacer la pregunta de la última resolución de la España federal, que precisamente no entendemos el federalismo si no es cooperativo, si no es con lealtad institucional y si no es con unidad para afrontar los retos que tenemos como país, porque si no sería imposible, ¿no? Pero a propósito de el reparto competencial confuso que dice la declaración que hay de competencias y la multitud de recursos que ha establecido ante el Tribunal Constitucional, se pensaba que en una fórmula de clarificación podría ser, siempre y cuando hubiese consenso necesario, que ahora no lo hay entre las grandes fuerzas políticas y entre las menos grandes, para la reforma constitucional. Por lo tanto, la reforma constitucional queda ahora como algo, como una referencia más retórica, pero podía ser establecer con precisión las competencias exclusivas y no delegables del Estado, y mientras que todas las demás podrían ser asumidas por las comunidades autónomas. Pero se hacía una precisión en esta última declaración, con la salvedad de que en todo caso en la Constitución se fijara con nitidez la función del Estado o de la Federación en algunas que son transferidas a las comunidades autónomas, pero que son muy sensibles en las políticas del Estado de bienestar, y aquí se cita la sanidad y educación, por ejemplo, ¿no? Es decir, que estas competencias de naturaleza social estén transferidas a las comunidades autónomas no debe suponer que el Estado, la Federación, se desentienda de su destino. Y aquí es donde yo diría, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que podría asumir el Estado en competencias ya transferidas, ¿no? Que sería una cosa que aún no se concreta. Y para Sandra, yo comparto con ella de que es más fácil pensar que a medida que van compitiendo, Vox, la extrema derecha, va ganando espacio social, electoral, institucional, las autonomías cambien a Vox que Vox a las autonomías, pero yo soy de la opinión, como decía Roberto Bobbio, que Vox tiene un problema con la democracia. Entonces, ¿hasta dónde puede cambiar Vox, ¿no? Porque cuando digo Vox, estoy hablando de la extrema derecha europea fundamentalmente, o incluso de formaciones ultraconservadoras como la de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente van a ir ganando en competición poder institucional, van a ir quizá, entre comillas, haciendo menos duro su discurso político con algunas materias, pero sigue habiendo una incompatibilidad para mí estructural entre ciertas formaciones políticas y los valores esenciales de la democracia. Entonces, cambian, pero ¿hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Para entenderlo. Pues como queráis, en el orden de respuesta. ¿Quieres empezar tú? Sobre tu pregunta, Fabiola, bueno, aunque no va para mí, va para...
para Sandra el tema de la clarificación de responsabilidades. Es que me parece muy importante, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es que las comunidades autónomas que gestionan servicios públicos, los debates electorales no van de los servicios públicos que gestionan las comunidades. He sido testigo directísimo de ello. Entonces, esto clarificaría el mercado político. Sabríamos que se vota en comunidad autónoma. Alguien en su sentido normal votaría para gestionar las guarderías, los colegios, a determinado personaje político en quien estoy pensando. Pues ciertamente no. Por lo tanto, se desvía el tiro a comunismo, libertad o lo que fuere. Con lo cual, este elemento me parece extraordinariamente importante. Perdón que me haya metido en una de tus preguntas. Está fantástico. Sobre los obstáculos para... realmente los obstáculos para la agencialización no es tanto para la agencialización como para abordar las reformas que el Sistema Nacional de Salud precisa. La agencialización sería una de ellas, pero si ahora me preguntan, no sería la más urgente. En Madrid tenemos un 53% de los profesionales sanitarios que no tienen estabilidad laboral. Vamos a ver qué hacen los padres de la patria. Esto es una urgencia. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije antes. La sanidad no tiene en nuestro país el peso en la agenda política ni la prioridad que le dan los ciudadanos y que tiene, y como ha demostrado muy bien, la pandemia. Cabe la segunda pregunta, que seguro que está en tu... Oye, ¿y por qué es eso? Aquí entramos en el terreno de las hipótesis. Pero una hipótesis muy razonable, por el cual en España la sanidad no tiene el peso político que tiene en el mundo nórdico, por ejemplo, en el británico, que conozco bien, pues es que en España hay un grupo de ciudadanos, el 4.5%, que tiene una sanidad distinta al 95% de la población. Y son los más influyentes, poderosos y articulados. Y no ponen ni su poder ni su influencia para cambiar las cosas. Son todos los funcionarios del Estado, profes de universidad, Antonio Arroyo, que tenéis Muface, por aquello de... Entonces, esto es importante, o sea, el sector más influyente de la sociedad española que crea opinión no está en el mismo barco de todos. Y aquí es el momento de recordar que Canadá prohíbe los seguros privados que tienen la misma cobertura que el seguro público. Ojo a eso. Entonces, ves cómo... Entonces, no es un problema de que la agencialización... No, es un problema de que no reformamos. De hecho, la Ley General de Sanidad es del 86. Es la ley más incumplida que tenemos y más invocada. Pero es muy incumplida. O sea, vamos, cualquier analista que mire fechas y demás se da cuenta de ello. Entonces, tenemos eso que llamaba, me refería antes, un confortable estado de malestar. Vamos tirando, las cosas van, bueno, y bueno, hay un tema importantísimo, y es que hay un sector, y esto es grave, ¿eh? También es una consecuencia de la pandemia, que no hemos aludido, pues solo hemos podido tocar unos temas, y es que... Como consecuencia de que el sistema sanitario ha estado paralizado, hay un gran embalsamiento de pacientes que no han podido ser atendidos y aquellos que tienen medios botan con los pies y compran un seguro privado. Y en Madrid este porcentaje está en un 34%, en Cataluña también. Y cuando las clases medias se desvincule de la sanidad pública, la sanidad pública será una sanidad para los que no tienen otro remedio, será beneficencia. Y un servicio para pobres es rápidamente un pobre servicio. Entonces, esto es parte de la cosa. Como ves, la agencialización da para mucho. Y por tocar el comentario tuyo, honestamente, está bien dicho lo que se plantea desde la perspectiva federal. ¿Cuáles son las competencias exclusivas indelegables? El problema es que yo no sabría por dónde cortar, ni cómo formularlo, porque sanidad, o sea, las competencias además varían en función, por ejemplo, hay competencias que en época de pandemia a lo mejor hay que centralizarlas. Entonces, costaría,
tenemos que asumir necesariamente en esto una cierta incertidumbre y buena fe y dejar un margen a la interpretación. Hay cosas que se pueden definir claramente. Claramente en estos momentos la Constitución no consideraba, como he dicho antes, metía implícitamente la asistencia sanitaria dentro de la competencia de seguridad social. En un momento donde la sanidad de la seguridad social la financiamos por impuestos, está universalizado, a lo mejor esto habría que replantearlo. Igualmente, salud pública, a lo mejor hay que recentralizar algunas cosas. O sea, merece estudio, pero no creo que sea posible hacer un corte. Y en cualquier caso siempre habrá, como sucede por ejemplo en Alemania, en Estados Unidos, en otros lugares, habrá que negociar y acordar cosas. Bueno, muchísimas gracias. Comienzo por el último comentario sobre hasta dónde puede cambiar Vox. Bueno, esto es un tema que va un poquito más allá del ámbito concreto de cómo se comportan los partidos de derecha radical en un contexto descentralizado, que yo ponía el caso que he estudiado esta alternativa en Alemania, pero sí que sabemos algunas cosas. Es decir, se ha estudiado si la participación en los gobiernos de los partidos de ámbito de derecha radical, por ejemplo, les radicaliza menos, si se radicaliza menos a lo largo del tiempo. Y no parece que haya mucha evidencia hasta ahora con los partidos estudiados de que disminuyan su radicalización. Es decir, desde ese punto de vista, es decir, desde esa consideración de la evidencia comparada, no cabría esperar grandes cambios en los posicionamientos, por lo menos que componen el corazón del planteamiento programático de Vox. ¿Qué va a hacer con el respeto al derecho a las minorías, orientación sexual o esta idea de suprimir los partidos políticos que no son compatibles desde mi punto de vista con un Estado democrático? No lo sé, pero lo que sabemos con otros partidos parecidos es que no moderan sus posicionamientos, por lo menos en los ámbitos corazón, ¿no? Del corazón de sus principios programáticos. Yo creo que en el caso de Vox, en la competición en el Estado autonómico, sí que veremos declinación, sobre todo en los ámbitos competenciales. Por ejemplo, Alternativa por Alemania, curiosamente, creo que es el Estado de Baviera, si no recuerdo mal, quieren las competencias de inmigración para cerrar el Estado a la inmigración, es decir, están reclamando una competencia mayor descentralización precisamente para poder hacer efectivo, ¿no?, uno de sus elementos programáticos, digamos, más característicos, ¿no?, que tiene que ver con ¿no?, el cierre a los movimientos, ¿no?, de migratorios. Es un ejemplo de cómo en el ámbito competencial es posible que veamos una mayor declinación, como digo, de las propuestas de Vox a medida que ¿no?, se incorporan a la competición autonómica y un poco se adaptan a las singularidades de cada territorio, ¿no? No tanto quizás en los elementos identitarios, donde ahí debemos esperar que sean mucho menos elásticos, pero sí en los elementos competenciales, porque es lo que observamos también en el caso de Alternativa por Alemania, ¿no?, donde la mayor variación se da en las propuestas sobre distintas competencias. Y sobre la pregunta de Fabiola, yo creo que son cosas distintas. Es decir, yo creo que la claridad de responsabilidades, yo creo que la pandemia sí que ha contribuido a... sobre todo en la última fase, ¿no?, cuando los gobiernos autonómicos realmente han estado al mando de las decisiones, ¿no?, de qué hacer en su comunidad, y claramente había una percepción de que se estaban haciendo cosas distintas en los distintos territorios, a clarificar ¿no?, que son los principales responsables de ciertas políticas. Y eso redunda primero en un mejor control autonómico. Yo lo separo de las preferencias sobre el modelo autonómico, porque en realidad las preferencias sobre el modelo autonómico son bastante
podemos pensar que son bastante estables a lo largo del tiempo, es decir, que hemos visto que había un repunte, cierto repunte, ¿no? Asociado, yo creo, a la crisis, tanto territorial como económica, ¿no? Un periodo muy concreto y, digamos, de una tensión muy pronunciada en España, pero en general las percepciones o las preferencias sobre el modelo territorial tienen mucho que ver con la propia identidad, ¿no? Con uno se siente español, que son elementos bastante estables, ¿no? Porque forma parte de la socialización de una persona, ¿no? El desarrollo de su identidad más regional o más nacional, ¿no? Pero sí que creo que esa parte de clarificación redunda en un mejor funcionamiento del Estado autonómico, porque hace que a cada nivel de gobierno se le premie o se le castigue, se les puede premiar. Es decir, no, si lo hacen bien, se les va a premiar correspondientemente por aquellas competencias que tienen asumidas, ¿no? Y al gobierno central correspondientemente por aquellas competencias asumidas. También una mayor claridad, yo creo que deja menos espacio para la manipulación por parte de los partidos políticos, ¿no? Para la confusión inducida por parte de los gobernantes cuando, ¿no?, exoneran, ¿no?, sus responsabilidades en otro nivel de gobierno, que, ¿no?, cuando tienen responsabilidades y no van bien esas políticas, pues exculpan, ¿no?, hacia Europa o hacia el gobierno central o al revés. Entonces eso confunde todavía más a los ciudadanos, pero obviamente queda menos espacio para la confusión si aún hay una mayor claridad de responsabilidades. Sería, ¿verdad?, podríamos pensar que una estrategia de confundir a los ciudadanos sobre, ¿no?, sobre el gobierno central siendo el principal responsable de la gestión sanitaria en Madrid, creo que ya no cabe, digamos, ese tipo de estrategia en un contexto como el actual, ¿no? En todo caso, yo sí que quisiera hacer dos reflexiones finales. Una es, a veces se habla de la claridad y la clarificación competencial de una manera muy maximalista, cuando es imposible. Es decir, la forma más habitual de descentralización en todos los estados federales y descentralizados es formas compartidas, gobierno compartido, y de hecho en los procesos de globalización e integración llevan precisamente a que las formas de corresponsabilidad sean las formas más habituales de gestionar el poder. De ahí que los mecanismos al final de coordinación y de colaboración sean los mecanismos principales para comprender cómo se articulan las políticas en entornos cada vez más integrados, ¿no? No solamente ¿no? a nivel europeo, sino también lo vemos con otros continentes a través de los propios procesos de globalización de los mercados, ¿no?, del comercio, etcétera, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la última reflexión es, hablamos de la federalización cooperativa, ¿no? Pero tendríamos que pensar, y esto lo vinculo a mi comentario anterior, ¿quién quiere esa federalización? ¿Deberían quererla? Deberíamos pensar que los que deberían quererla en primer lugar son los propios gobiernos autonómicos. Pero ya comentaba anteriormente que el paso que se ha dado en las reformas estatutarias no ha sido precisamente a una, ¿no?, a una federalización entendida como un refuerzo de los mecanismos de colaboración, de cooperación, de coordinación, sino más bien el establecimiento de mecanismos bilaterales, que quizás no es el tipo de federalización en el que estamos pensando cuando se piensa en una federalización que ahonda los mecanismos cooperativos, ¿no? Por lo tanto, quería dejar esas dos reflexiones, ¿no? Como el maximalismo respecto a claridad absoluta, me parece que eso es un ideal muy difícil de conseguir, porque aunque clarifiquemos las competencias sobre el gasto, siempre vamos a tener competencias sobre los ingresos repartidas, porque no va a haber una descentralización total de los ingresos, y eso siempre introduce cierta confusión. Y en segundo, ¿quién quiere la federalización cooperativa? ¿No? Deberían empezar por los gobiernos autonómicos y sus reformas estatutarias, no parece que ese haya sido su interés principal. Pues muchas gracias, creo que tenemos que cerrar aquí por la hora, ¿no? Pero bueno, no quiero que cerremos sin de agradecer de nuevo la presentación y el análisis de que nos han ofrecido tanto Sandra León como José Manuel Freire. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mira, yo tengo una pregunta para José Manuel, que has comentado.